Hola, Petita. Bienvenidos a otra nochecita más con nosotros. Vamos con el 1096 de One Piece. Vamos a ver. Aguanta. Uy. Bien. Oye, la verdad que este fue un panelazo en el manga, ¿eh? Uno que nadie se lo esperaba. Increíble. Dame lore, papi, dame lore. Confúndeme. Uy. ¿Un reino tan avanzado hace 900 años? ¿Qué? No, pues supongo que era el roto de... supongo que era lo roto de lo roto, pues. Se ve, o sea, la verdad es que se ve una armadura. Oh. Algo simplona, ¿no? Simplona. Aguanta. ¡Uy, se viene el contexto! Qué bonito se ve. Como que es una teoría. ¿Qué? O sea, el siglo vacío fue allí. Así dice. Lo de su... Ya me olvidé dónde vivía. El Ohara. Ohara. Recuerdos de Vietnam. Sí, lo teorizamos. Al viejito, pues que lo mataron. Ya. Bueno, gran explicación, ¿eh? Ahora usted sabe, papi. Ahora usted sabe. Aguanta. ¿Será que por eso se va a morir? Salado el sop. Sí. Bueno. Pero a ver, también son 20 reinos, ¿por qué se van a revelar? ¿Por qué los ayuda? ¿A ver? 政府に所属しようが私でも口にすれば消される。おい、聞きたくねえ。こんなのまるで拷問じゃねえか。こっから時間してくれ。だったらどうやって王国のことを調べたの。世界中からかき集めた大原の文献は。もう大原の意志は生きている。あの日世界は騒然としていた。 世界一の知識を誇る学問の島、オハラが一夜にしてたった一人の少女を残し壊滅。世界政府の転覆を目論む悪の学者集団としてな。事件から数ヶ月後、私はオハラへ向かったんだ。
¿Contra algo? ¿Quién es entonces? El viejito este, el sabio este. Sí. Parece el de Kaipea. Este, ¿cómo se llama este? Parece Norlan. Ah, oh, también de Frankie, sí, por la mandíbula. Cabeza de brócoli. Ya tenía la cabeza así. Ahí está, a ver. Bueno, cabeza de trébol, ¿no? Sí. Oh, ay. Uy, uy. Casi. ¿Es que solamente lo sabía? Pues creo que llegó muy profundo. ¿Qué? Casi no se spoilea. Seguramente era algo más. ¡Ala! Oye, así se veía, chavo. Hasta me ha dado ganas de repetir esos capítulos, ¿eh? ¿Así se veía Water 7? No. No, no. No. Hicimos bastante teoría de esto. ¿Qué habremos dicho, no? En esos capítulos. ¿Qué onda con su pelo? ¡Wow! ¡Eres tú! ¡Uy! ¿Qué es eso? Claro, ¿no? ¿Qué? ¿Tiene cabeza de sierra? ¡Qué miedo! ¿Quién es? ¡Ahí sacó! ¡Oh! Ahí sacó la información. Ajá. ¿Este cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, el Dereshishishi. El Dereshishishi. Cuando hicieron sí, eso. Sí.
Ay. Ah, es Saúl. Algún día lo entenderás y ahora. Oh. Y vuelta Robin. Recuerdo de Water 7, ¿no? Ay, qué loco. Oh, y ahora tiene todas las herramientas. O sea, Drago nomás sabrá dónde están los estas cosas en los libros. Lorepis. ¿Cómo? Drago. ¿Qué tiene? De repente nomás sabe dónde los ha dejado. Bueno, momento Luffy. Persona, era la armadura que una persona se ponía. Yo creo que alguien lo controlaba. Tipo Barón Rojo. Puede ser. Pero es una armadura nomás. No creo. ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo pasamos de una chopa y Rubi combinado a la bestia? Eso que dijeron parecía los Power Rangers. Hay que dormir ese chopa. Lo van a intentar arreglar, creo. Por algún lado se debe controlar. Bueno, están en su mundo ahí. Ay, piensa que hay una cabina donde los maneja. Claro. Entonces. Allá. No, ¿qué? No creo. ¡Ah! ¿Automático dices? Sí, sí. Ese chupa ha visto mucho anime. Tendrá un nombre. ¡Vámonos!
Y eso sí me dio risa. Luego no su qué. ¿Luego tendrá un nombre? Claro. Ah, la no. Ay, no se pasa. ¿Cómo decir Robo Ace? Ay, nada. Robo Ace. ¿Ah? O sea, ¿sí Robo Ace? Hey. ¿Cuál fue el último nombre que dijeron? Robo Ace, creo. Es imposible. Se prendió. Reaccionó. Quasar. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! Parece típico aquí. ¿Qué hace San Newton ahí? Esa lengua me da risa. Ah, ya por él. Tan raro. Este sí tiene pinta de Megapan, No creo. No. ¿Ya? ¿Qué? Así me lo imaginaba. Así me lo imaginaba, viejo loco. Como el... ¡Aguanta Einstein! ¡Este es Einstein! ¡Ah, su... ¡Einstein! ¡Papi! ¡No! ¿Qué? ¡Este sí tiene cara de papá! El hombre más inteligente del planeta. ¡Ay, no! ¡Ah, se actuó! ¡Hala! Me lo imaginé diferente. Aguanta, doctor Megapan, alias Einstein. Ay, ay. ¡Oh, igualito a Einstein! Ay, ahora sí, es el de veras verdacita. ¡No! Ahora sí. ¡No! Pero me da miedo. No, no sé, alguien más le perturba la cara que da. Tienen como preguntas algo así, ¿no? ¿Por qué se ve tan raro? No, no me hago preguntas. Entonces. Más bien, esto es lo que esperaba. Ah, tipo así. Este sí tiene cara de Megapan. ¿Te gustó el Megapan? Mucho. No, o sea, me refiero. Me imaginé más diferente, más serio. Ese se ve muy random. O sea, muy infantil. Muy loco, sí. Muy loco, así, tipo. Muy niño. Así con una manzana acá en el. No sería de esperar, sí. Tenía que ser un viejo. Y raro. Raro, careloco. Y con la boca para afuera. Tipo la boca, una lengua así. La lengua para afuera, obviamente, referencia full a este.
Este, de todas maneras. ¿Cuánto le puntúan su aparición nomás? De ahí, bueno... Es que fue solamente, o sea... La aparición nada más. O sea, ha sido inesperado ya, pero todavía, o sea, como personaje no sabemos qué va a ser. Sabemos está, que viene... están a la deriva, sí. Cualquier cosa puede... Claro, ahorita sí cualquier cosa puede esperar. Pero, o sea, igual no es un personaje cualquiera. Hay un lore detrás bastante, pero bastante... Ay. Conectado con muchísimos arcos anteriores. Así que, no sé, solamente es cosa de esperar. Pero por el momento sí me agarró desprevenido. Uh-huh. Es como que la real aparición del Vegapunk de forma... Oficial. La más random... posible. Como debe ser de One Piece. Bueno, ahí sí. Está el, no. Mi querido Oeste. Ajá. Y no Oeste. Oye, igualito. ¿No les pareció muy bonito el este tipo de medio como medio remake este de Water 7? Cosa que yo tampoco me la esperaba, que le hicieran un remake. en el manga no sale así, pues. Sale con el tema de Ohara. Claro, acá como le han hecho un remake y todo eso de Clover hablando de eso me reino. Gustó más de lo que explicó el chat. Y la parte más más emotiva del capítulo fue es la de las personas tirando los libritos al agua y todo eso antes de morir. Y también habíamos hecho teoría de que si alguien los podía encontrar. Sí, me acuerdo. Claro. Hablamos un montón de ese lugar de Ohara. Sí, mostraron escenas de que empezaron a botar los libros ahí al agua. Y nosotros, sí, de repente están los que los estén botando para de repente que los puedan encontrar o alguna cosa así. Ay, seguramente los pueda encontrar. Sí, no, así en capitulazo, ¿eh? O sea, ¿no? ¿Qué tal les ha gustado? Mucho texto, pero ha sido ha sido buenardo el texto. Mucho texto con Luffy y Chopper. Las acciones infantiles, sí, de verdad. Sí, eso sí aburrió, pero el cómo se combina como estado, ajá. Lo demás ha estado bueno. ¿Sabes? A mí me gustó lo de Chopper y lo de Luffy. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido lo de Chopper y lo de Luffy, era como que hubiera aparecido. Mira, me dio no, me no, no, porque me hizo enfriarme, pues salimos de algo fuerte. Claro. Y lo de Chopper y de Luffy. ¡Ay, ay, acabó el golpito! ¡Ya! ¡Ya no espero nada! ¡Y me pongo! ¿Qué? Mira, por eso me gustó. A mí me hizo recordar a la escena. ¿Ya me entendiste? Sí. A mí me hizo recordar la escena cuando se transforman en Megazord, el Franky, ¿no se acuerdan? Sí, que se juntaron. Ajá, esa escena random que hay que llegó no. Por eso, igual. Por eso que ha habido bien. En el manga también es así, te ponen de por medio lo de no, Luffy y lo de Chopper. Bueno, lo de Chopper, eso de los nombres de que Robonosuke y Robo Ace. Eso es cierto, pero esta escena de que se transforman así, ¿no? Ese del anime. Está bien. Está bien, porque original. Te enfrían completamente. Claro, como que no sabes qué, a dónde te van a agarrar. Yo ya dije, lo mejor del capítulo ha sido lo de Robin y acabó ahí, pero lo de Vegapunk. Sí. Nomás ahorita, pues, debe haber una historia ahí increíble del Vegapunk. Todavía es un personaje muy abierto. Ohara dijo. Ohara. Thank you. Uy, gracias. Sí, hace 22 años. Vamos. Ya tenía ganas de mi One Piece. Meses después de la postal call. Creo que vamos a ver el que tiene cabeza de serrucho. ¿Qué? Bueno, si tiene cabeza de serrucho. ¿Ve? Ay, no. ¡Uy! ¡Ay, era mi papá! Pero... ¿Qué? ¡Pues está! ¡Tu cabeza! ¡Parece un pepino! ¡Uy! No me la tomo en serio con esa cabeza. Los libros de Ohara. Y esa rubia. Oye, ¿no se acordarán de ese? Son los gigantes. El de la rosa. Creo que se llamaba Olaf o algo así. Pero era uno de los dos del comiencito de One Piece. A los dos los hemos visto. No, ese es el de la rosa. El que levantó a Usopp. A los dos hemos visto, ¿no? Uy. Ok, 33 años. Sí, me da rara la cabeza de Opank. 43. Pensé que era más viejo. Ahorita debe tener sus 60. Claro, sí.
かつては世界中を飛び回るやんちゃな男だったからな。彼が世界を滅ぼそうとしたなんて馬鹿げた情報操作だ。 Vienen del Bafo. ¡Ahí está! Sí, rara, ¿no? El Derechishishi. A ver si se acuerdan del nombre. Derechishishi. César. Derechishishi. Derechishishi. Se olvidó el nombre. ¿Qué? 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 我々自由軍への勧誘は蹴るのにな。若い兵、私の知恵と技術があったところで、お前らのような貧乏軍隊で何を作れる。分かったよ。若い、正直者だな。世界政府はバカでかい組織。海軍には特に話の分かる者も多い。標的は見失うな、ドラゴン。 わかってるな。今回の事件はさすがに聞いたよ。オーリスという名を得た理クジに意見しただけの非力な学者たちが暴力で叩き潰された。タンピンチャオイドラゴ。戦える軍隊を作る。あっ、そう。黙るの。見てろ、ペガパンク。 Habla como Luffy. Como un libertador. ¡Asu! O sea, él sabía. ¿Se unieron? ¡Ah! Pero antes era un hombre de paz, dice. ¡Qué cambio! ¡Hasta el Kuma! ¡Elba! ¡Cierto! お前はなぜ熊を改造した。ペガパンク、ドラゴンさんとクローバー博士に、そんな因果関係が。オハラの文献は確かに政府に見つかるわけにはいかないが、私自身の。<笑><笑> オハラの読み解いた世界の謎は、私がすべてこの脳に受け継ぎ研究を進めてきた。うん、あっさ、一つ聞いていいかしら。おい、クレイディーが。おお、よく聞け、ルビー。今は一人だけどもよ、いつか必ず仲間に会えるでよ。 おはるから本を運び出してくれたという巨人族。はい。この世に生まれて一人ぼっちなんてことは絶対にないんだね。その巨人族の船長の名前はデレシシ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 シ
¿Saúl? El de Shishi. ¿Sef? ¡Oh! ¡Ah, sí está vivo! La cara de la... Bueno, esa nave. Qué cool. Más sorpresa. Ese es muy misterioso. Se vienen cositas. Pero al parecer sí está interconectado con la misma memoria que el Beapá, ¿no? Es lo que iba a decir. Por al final la... es. Al final son, lo, son el claro. mismo. Por eso se le va al chico la cabeza, ¿no? ¿No? Se dividieron. Bueno. Mientras tanto. Mami, este no parece el Beapá. Por eso el otro dijo que él había estado donde los libros. Porque ¿qué es esto? Porque están conectados. Creo que este es un robot y ya. Ya estoy dudando que sea verdadero Beapá. ¿En serio? Creo que el otro es el Beapá. Es que ¿cómo se comporta? No parece. ¡Mira! Con la lengua. ¿Qué? ¿No, te, ¿no siente que tiene diferente personalidad? Muy raro. Ah, se la cortó nomás. Se la puede cortar. Sí, sí, ¿cómo es posible? Buena pregunta. Una lenguaza. Nomi, nomi, nomi. ¿Cerebro? Ahí está, pues. ¿Qué? O sea, mientras más hay más crisis. Ajá. ¿Qué? Se lo guarda. Se lo corta y se lo guarda. O eso lo... ¿Será que metió su cerebro donde está Chaka? Chaka, sí. Pienso lo mismo. Una antena. ¿Ya? Una antena de forma de manzana. ¿Ya? Ahí está. Como un servidor. Lo vi mediante Wi-Fi. El bueno. El mejor. Eso. Él me da risa. Y el Pitágoras. Pitágoras. Que no tiene nada de Pitágoras. La lolifurro. Y bueno, estoy... No, Lena. ¿Qué? Bueno... Me gusta Chaka. A mí también. El único. No tiene nada el Luffy.
Todos están interconectados. Sigue sin entender. Mucha tecnología, pues. Todos aprenden uno de otros. Claro. Así como los clones de Naruto. Ya. O sea, todos son inteligentes. Okay. Es suplicación. O sea, entre todos los cerebros del mundo, algo así, ¿no? O sea, sería como el internet. Ajá, sería lo más simplificado. Internet como el Google. Como el Google. Todos buscarían información. Claro. Literalmente, mi papá creó el internet. Se ríe como el chavo. Bueno, llora. Pero ese juego tampoco habla. Pero no, parece haber sido su culpa. ¡Otra abejas! Bueno... ¡Oh! ¡Cosas! ¡Rayos! ¡Insecto con cara de drogadictos! ¿Cómo te ríes? Sí. ¡No sé! ¡Ay, no! Demasiado olor, ¿eh? Bueno, un poquito nomás, ¿eh? El internet. ¿Qué le va a mostrar? Mientras tanto, Robin Nami con sus calzones. Parece el mundo. A ver. ¿Le picó? No, qué miedo. Creo que se tiene miedo a los insectos. ¿Cómo se ve? ¡Otro error! 20年かけて多額の研究費を投入し作った。しかし同じ成分の実にはならなかった。ああ、だからあいつ街道みたいになれたのか。要は成功だぞ。
ピー博士強いし今や和の国の守り神だあれを作ったのかすんげー色はあその竜の色はピンク ¡Shimano! ¡Ah! ¿Ser homofóbico dices? ¿Efectos secundarios tendrá? Ah, no creo. No. El Cypherpunk Zero. ¡Ay! Pensé que eso fue hace 200 años. ¿Cuál? ¡Aguanta! ¿A la del robot? ¡No! Sí. Uy, pero... ¿No que supuestamente iban a llevar al Kuma este chiquito? Yo pensé que más bien se lo iban a entregar y lo iban a... Bueno... Tipo así, para que lo repare, una cosa así. Bueno, ¡ay, quieren, no! Quieren ir a... bueno... al Vegapunk. Creo que de alguna u otra forma el gobierno ya se enteró de que... los planes del Beopong apuntan hacia otro lado y por eso han mandado hasta el mismo Lucy para matarlo. No pueden confiar en él. Claro. Es que claro. Seguro mucho indagó del... del siglo vacío. Todo. Del siglo vacío. Pero lo raro es que también no lo mandan a Itzama directamente, ¿eh? Creo que se están confiando porque de repente no saben que Luffy ha llegado ahí. Es cierto, ¿por qué no mandar a eliminar todo ese lugar, no? Como pudieron hacerlo como lo de Lulucia. Lo de claro. Mandar a Itzama que mande su poder. ¡Fua! Desde la distancia. Tranquilamente, sí. Bien, puede ser. Pero yo más bien apuntaba en los anteriores capítulos que le iban a ayudar. Que iba a ser tipo pasarle el experimento seguramente para reparar una cosa así. Ajá. No. O sea, al comienzo del capítulo pensábamos que de repente iba a ser malo, pero nada que ver. Es bueno, Beopan. ¿Qué tal está pareciendo? Bueno, ahora con... demasiado misterioso. Bueno, no se sabe. Sigue el misterio. Pero ya estoy confiando. De por sí, que lo vea el gobierno mundial como una amenaza, ya me da a decir que... está de nuestro lado, para que lo vea como amenaza. Okay. Ya de por sí. Habrá hecho cosas malas. Creo que cada invento que hace, él piensa que le sale mal. Pero al contrario, le sale bien. Como el dragón el de Momo. Aunque es rara su reacción, ¿no? También es rara su reacción que se asuste porque solamente el color es rosado y ya está. Ay, sí. Sí. Eso estuvo raro. Una, sí. Mi papá es homofóbico. No le gusta el rosado. Por el color rosa. Dos. Sí, tiene muchos efectos secundarios. Es lo que también imaginé. Es que para que se caiga de cabeza. O sea, lo que yo me estoy pensando ahorita, lo que yo estoy pensando es que de repente a Momonosuke que no le queda mucho tiempo de vida, que sería, ¿no? Sí. O sea, como un efecto secundario de convertirse en dragón. Sí, pero no por mucho tiempo, que diga que después le quedan un año más y se muere. O que de repente muchas veces, utilizando ese poder, le está cortando la vida. Ay. Por su reacción me estoy imaginando una cosa así. Cualquiera lo puede matar. Y no entiendo cómo es que pues no sí, lo es muy, muy es muy frágil. Cualquiera puede acabar con él. Cualquiera. Hasta casi lo hace la Bonnie. Claro, cualquiera lo puede matar, pero ¿qué te hace pensar que de repente no tenga copiado su conocimiento? Es como que lo mata, igual estaría vivo en el internet. ¿Crees que es muy, muy inteligente como para que se deje...? Sí, yo creo que... O sea, por la pura noticia que avisó. Yo creo que de alguna otra forma también habrá pensado qué pasa si me llegan a matar. Hay un plan B ahí, no creo que no haya pensado en eso. Habrá que verlo. Sabiendo lo que vale su vida y lo que está haciendo. Que de un momento a otro se confíe tanto en que cualquiera le pueda quitar el poder, no creo. Uh-huh. Y muy aparte de que estas creaciones más las hizo yo creo que para el gobierno mundial, para que le haga frente. ¿Cómo ya que no iba a poder. Las creaciones, los otros Beopan. Ah, los satélites. Claro, ya. Yo creo que más lo hizo pensando para enfrentarse al gobierno mundial. Bueno. Viendo los diálogos del Drago y otras revelaciones de lo del Drago. Conoció... Que antes parecía, con lo que supuestamente dijo Beopan, era alguien que no peleaba. Y pues, con todo lo que hemos visto en One Piece, ser revolucionario, todas sus apariciones. Mira todo lo que un guerrero. Y que te digan que era una persona de paz.
Pues. Sí. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, ¿eh? Por eso que paraban los tres juntos también. Sí daban pistas antes. ¿En cuál? Kuma. En los flashbacks salía Kuma, salía Drago y salía Ivancha. Sí, sí. No daban contexto de por qué los tres estaban juntos. Tampoco. Y acá acaban de dar un poquito de contexto. Los tres fundadores de los revolucionarios. Ajá. ¡A la bestia! ¡Hola, Lucita! Hoy comenzamos otro capítulo de One Piece. Este sería el 1098 del arco de Egghead. ¡Vamos! Se quedó cuando la CP0 está yendo a atacar al Megapan. Aguanta. Así que yo supongo que acción tenemos de todas formas en este capítulo, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que eso va a demorar. 10 capítulos más, ¿dices? No, la van a cortar más bien. Vamos. Continuación. Uy. Ay. Ahorita voz del dragón joven, uff. Esto se acabe. No, tampoco. Y pues. Cuando lo veo, él me pica la cabeza. Mucha cabeza. Es verdad, ¿cómo era para rozarse? Cabezón. Los fundadores. Ay, sí, van a dar, creo. Lucy está llegando. Recuerden el título. La Cipicero. Ajá. Ay, los mosquitos acá. Ay, su cara. Y ella está tomando la edad. Sí. Como si hubieras personas. Sí. Se loquea el papá. Esa lengua se le llega hasta el ombligo. Ajá. Ya, pues préndelo, pues quiero verlo. Título. Tanto capítulo ya desacostumbrado. Cada vez que nos dicen título, estamos. Estamos en la calle de título. ¿Cómo atacó Mari Joy? Dice. Cierto. ¿Qué? ¿Ah? What? Se lo veo fuerte, pero no tanto, ¿Qué? Ya, pero se puede prender. O sea, esa cosa tiene vida. Bueno, quién sabe. A golpes. Así lo agarraba mi televisor para que agarre cable. Uy, se echó, papá. No. ¿Ya? No sé, quería. Atacó Mari Joyce. Oh. Uy. ¿Qué? Se veía más chiquito. Pues mira esa cosota. Es que. Oh. Ay, no. Ay, era más grande que los gigantes. Sí, de todas maneras.
Y se ve chiquito ahí, ¿no? Sí, pero que está acostado también, ¿no? Uh-huh. Wow. Hace 900 años, claro. ¡Nah! ¡Qué pretendo! Estoy en modo Luffy. Él no lo hizo. ¿Quién lo habrá hecho? Se quería vengar. ¿Será? De repente. No creo que el gobierno no haya sabido, ¿eh? No, no sé, no la creo. ¡Sí! ¡Tampoco! ¡Ah! Barón rojo, dice. Sí, sí. ¿No creen que él lo habrá intentado? Pues sí, también. Estaba dentro. Y si mata a la gente así, sin... sin preguntarse. Ah, el Luffy viejito. Me sale en el chisme. Se basó en él, supongo. Ajá. Copionazo, entonces. Copionazo, veo, papá. Eso me suena alarma. ¿Qué energía será? Tiene haki. Es raro que ese robot tenga vida. Supongo que algo es su papá. ¿Qué? ¿La huele? ¿Saben que lo van a matar? ¿Vi? Justito. Uy, se vivía en el Luffy. ¡Ay! ¿Ahí estaba Kuma? Ahí está. Bueno, el pacifista ese. El que tenía alitas. Ajá. El jirafou. Uy, se viene revancha. Ay, tío, no se parece al Kid. Por eso que se ha dado cuenta, porque igual le manda señal, ¿no? Claro. Está conectado. Igualito aquí. Se viene en el lobby. Parte 2. Uy, se parece a Chopa. Todo con el Chopa. ¿Qué? Y el otro que sí se parece. ¿Qué?
mal. Pobre Chopper. ¡No, Chopa! No son tan poderosos. Siempre con la comida de emergencia. También ella. No, no tenemos un plan de escape. No. Tantos cerebros y no y un plan de escape. Creo que sí. Oye. Pero viene a cazarme, pa. Claro. Y se puso serio. Entró por la fuerza. Se la huele, ya se la huele, ya. Ahí está. Él es el más inteligente, pues. Chaka versus Lucy, uff. Aunque más sería contra Luffy, ¿no? Para una revancha. O Sanji, quién sabe. Oye. Ey. Ah. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿No se dio? No, que no se podía mover. Ah. Estaba chuponeado, estaba. ¿Mientes? No quiero hablar, creo. De repente está sintiendo la señal de Beapan, ¿no? Pero... Porque igual está modificado. Oh, sabe que está en peligro su hija. No creo que sea eso. Oh. Paso. ¿Ve? ¡Oh! 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 ¡Era Mai! ¿Te imaginas que se autotoque? ¡Que se haga! ¡Ay! ¡Se desaparece, ¿no? Y se vaya para el lugar de frente. Es que su hija. Creo que sí puede hacer eso, ¿ah? ¿Eh? ¿Y ahora dónde sabrá yo ser? Menos yo, pero me lo imaginé, no sé. Ay, wow. Calofríos. Pero. Si le da una palmadita al drago. Cierto, ¿no? ¿No? Oye, Iván Chan. Para tener las drogas. Cualquier cosa, un lesionado o algo, inyección. Claro. Me se entiende mucho. Van a entrar por la fuerza. ドクターベガパンクか。はい。エッグヘッド失踪事件と聞いて心当たりはあるよな。
No. ¿Por su precio? Se supone que todos saben lo de todos, ¿no? Pero no sabe. Bien agresiva, ¿no? ¡Qué impulsiva! Yo supongo que se habrán hecho más fuertes. Pues... Está loco. ¿Se refiere a luz? ¿Se refiere a luz o algo así? Haki. No entiendo. ¿A qué se refiere? La resumen creo que sería... La luz. Energía. Es tangible. Medio raro cómo lo explica. Pero sí, en resumen sería la luz, la energía, todo eso. Sí, estoy también así. Oye, pero ahí sí era el Chopa mordiendo los barcos, ¿o me parece? Creo que sí. Creo que sí, era el león. No era el Chopa. ¿Pero Chopa no lo habían destruido? Claro. No, lo bueno, lo habían disparado. Y se recuperó de nuevo, ¿no? ¿Sabes? Al que le tengo más fe de toditos los Beapan, es al Chaka. Siento que ese Chaka pelea muy bien. Pelea algo así tipo Lucy. ¿Será que pelea? Sí. Al único que me tomo con seriedad. Y los otros no. Y ahí ni siquiera el Vegapunk. Vegapunk te cambia el aura completamente el capítulo. Sí. La transición de Lucy. Así.
hacia él son una cosa de... No, o sea, lo que prácticamente le estoy entendiendo su motivación es que de alguna otra forma quiere que la gente se deje de pelear por el oro. Y mira, la gente se deje de pelear por la riqueza, por la comida, por todo lo que ahorita tiene valor. Bro. O sea, cosas que tienen, que el gobierno tiene como exclusivo. Eso dijo. Cosas que ellos tienen nomás por exclusivo del gobierno. Ya, el Vegapunk quiere compartirlo con todo el mundo. Hasta el cerebro que también... Claro, imagínate si... En una parte del mundo crea una de esas máquinas que crea comida. Por si, llévalo a Guano, donde hemos visto hace poco nomás problemas de comida. Claro. Y que normalmente trae guerra, conflicto. Ajá. Y imagínate que todas estas creaciones estén por ahí. Igual el gobierno no lo puede dejar. Claro, porque son corruptos y no va a querer eso. Y el gobierno, si llega a dejarlo de repente que construya este invento de la energía, es que igual lo sería como un monopolio. Igual, claro. Quisieran ser como la cabeza y seguramente van a hacer cosas malas y obviamente no van a querer gratis, sino más bien van a querer que ellos paguen para que obtengan eso. Claro, pero Vegapunk no quiere, que más bien quiere compartir todo su conocimiento, todo lo que ha creado, toda la energía que quiere crear, supuestamente que es como la de robot, quiere dárselo a toditos. Bueno, la energía de robot es aparte, que también sí. Pero es parecida, o sea, por eso la energía de robot él ya la vio. Ajá. Él quiere replicar eso, pero para todo el mundo. Ajá. Bueno, eso me suena como una planta nuclear. Ahí está raro, ¿eh? Eso del tema de la energía, porque no se les hace curioso. A mí me hizo recordar a Dragon Ball. Suena algo loco, pero... Que todo el mundo tenga Todo el mundo puede... No sé, se me hace muy difícil pensar que... Todo el mundo puede tener haki. Yo pensé que se refería con la pero energía, no, más bien a sus creaciones y que todo esté potenciado para que pueda rendir. Ahí me sonó hack, la verdad. También, que todos tengan hack y dejen de pelearse. ¿Pero por el poder? ¿De qué serviría? Todos se terminarían peleando. Claro. Hasta los choros tendrían hack. No, digo por el tema de la energía, ¿cómo se despertó el robot? ¿Qué habrá sido la energía que lo despertó? Hack. Lo raro que haya existido en esos... Sí, eso está bien. En esos 900 años en el cielo vacío. Uh-huh. Eso es lo raro y lo extraño. Igual, otra cosita, verlo en el flashback, el robot, con esa apariencia. Mira. Acá parece chiquito, la verdad. Mira. Pero está acostado. Sí. Otra cosa. Ajá. Y por el tema, el otro, el ya que sí, ese fue un poquito fuerte, fue el de Kuma. Se lo casa, ¿no? ¿Dónde habrá ido ahora? Está yendo a ese lugar, pero demora en llegar, seguro. Claro. ¿Crees ahí? Sí. Okay. Sí, 100%. 100%. Porque qué raro, ¿no? Que no se podía mover, ya no tiene nada. Yo creo que de cierta manera, igual como tienen las piezas de Vegapunk, debe tener la conciencia de este núcleo que tiene el Vegapunk, en donde va todo el conocimiento, donde va toda la información. Y ahorita sabe lo que está pasando de repente en la isla y por eso está yendo rápido. Pero no que ya había muerto. El Manifold ya no tenía nada. Al parecer no. Tiene su conciencia todavía. Y por su hija se acaba de despertar de una. Uy. Está bueno el capítulo, la verdad. Hasta hoy, ay. Interesante, que... más que todo interesante, sí. Por el tema de lo del robot y de la energía y el Kuma, todo eso. Yo creo que en el siguiente capítulo explota todo. Siguiente capítulo. Ya. Pues ya llegaron el CF0. O sea, me gustaría un Lucy versus Chaka para ver el potencial de Chaka. Lucy. Pero yo creo que más va para la revancha de Lucy versus Luffy. ¿Crees la revanchita? La revancha. Y ya sería increíble que de nuevo el jirafa se enfrente contra Zoro. Pues, ¿sabes? Mira, los Mugiwaras han avanzado demasiado. Exacto. Desde Enies Lobby. Mira, solamente hacia este arco. Uf. Han avanzado demasiado. Solamente dos años nomás. Claro, pero no creo que también se hayan quedado ahí nomás los de la CP0, ¿eh? Han pasado dos años, pues quién sabe. También habrán mejorado. Ojalá que no. ¿Cómo que ojalá que no? Ojalá que no se haya quedado ahí nomás. Que hayan sido relevantes durante... Mejor, que peleen. ¿Sabes? A mí me gustaría que los dejen en vergüenza para ver la diferencia. No, sería malo, o sea... Es que a comparación de ese pues Zoro, sí, de que conocimos en el lobby ahorita, claro. El que te saca... La Shura, el... Y Lucy encima con el Gear sacando. Si solamente con el Gear sacando le ganó prácticamente a Lucy ahora que tiene Gear 5. O que tiene Gear 4. Ya con el Gear 4, claro. Lucy se va a quedar. O sea, la única forma de que ella potenció su fruta y ahora tenga una apariencia de monstruo, de león, era un tigre, ¿no? No, era un leopardo. Ahí está, el leopardo. Un leopardo era. Debe estar más fuerte, porque si no le van a dar duro. Habrá que ver ahí. Yo creo que si viene revancha. Revanchita. Suena bien. Pero antes, primero se van a enfrentar los Vegapunk. Ok. Y van a perder. Toditos.
Y ahí es donde Luffy y los demás se van a meter. Ok. Y se van a formar la revancha de en el lobby. Teniendo a una CP0 muchísimo más fuerte. A tal nivel de que le puedan hacer pelea a los Mugiwaras ahorita. Puede ser, Son interesantes. Puede ser. Hay otra cosa. Supuestamente estaban desapareciendo los barcos de la Saipo Pol. Ahí también queda pendiente. Cosa que ni los Vegapunk tienen explicación de qué pasó ahí. Yo me imagino que hay una criatura marina por ahí. No había una criatura. No se acuerdan que salió. Que protegía el mar. Ah, el tiburón Shin. No, claro. Pero no creo que era un robot, creo, ¿no? Sí, pero no creo que... Claro, yo creo que hay algo ahí de repente en el mar que está protegiendo de repente al robot. Claro. Yo creo que más que todo no nos dejan entrar por el robot. A menos que Vegapunk se haya mandado orden de matar. Pero es raro, porque si no sabrían todo y no hubieran reaccionado de la misma forma. Ajá. Cierto. Curioso. De repente los mandó matar y les decía que les borre la memoria. No, sonó muy oscuro. Turbio. Pero bueno, ya saben que vamos a traer los siguientes capítulos de Guapichito. Ustedes nomás espérenlo ahí, que los vemos siempre, semanalmente. A veces nos demoramos, creo que máximo nos demoramos 3 días. Dos o tres días. Creo que dos. Después de que sale el capítulo. Uh-huh. Así que nada, nos vemos en otro video del canal. Cuídense mucho. Bye. Chao. Bye.